Bueno. Y otro capítulo hecho. Ah, mira, ya están los... Vamos a desvelar a este hombre. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Still closed. Still closed. Pero, sin hacer nada. Still closed. No se va a abrir. Qué cómodo es el tío este. Ese campanario es nuestro objetivo, es donde está una de las campanas que hay que tocar. Pero llegar a él no será fácil. Sobre todo si manqueo un golpe por la espalda. No puedo abrir los atajos, no puedo ir a la hoguera, y si entro aquí... Bueno, será alguien honorable o será otro perra tramposo. Ah, bueno, en teoría me lo puedo quitar de encima si llego hasta el jefe. Ah, ahí está. Pinta tramposo, pinta tramposo. ¡Eje! Es un tramposo que busca humanidad. Necesito mis atrasos, choca las 5. Bueno, de hecho parece un bot directamente. Porque no está pensando nada. Pero es que no cambia de estrategia ni nada. Qué raro. Ah. Al menos tiene lo básico. Pero de verdad, vas a seguir haciendo eso. No me voy a dejar pasar, no me vas a quitar la humanidad. Pero no tiene que saber, ¡hostias! No es creíble que quite tanto con mi nivel. No lo es. No lo es.
Sí, es un señor caballero negro. Está ahí a su bola. Es lento, tiene un escudo grande y pega matazos. Matazos que matan bien. Aquí no me traigas. Ahí. Bueno, parece bastante bobo. Y parece que ya está. Bueno, parecía más lo que era. Qué bruto es el piromante. Ay. Aquí no había un tío que rezaba algo así. Ah, está allá arriba. Pero parece que no me vio. A estas alturas todavía no he encontrado cómo llegar al cuervo, y eso más como un poco. Teóricamente, tiene que haber una forma de llegar a esta parte de ahí. No puedes saltarlos de ahí, ¿no? No lo sé. No lo sé. Vamos a probar. Oh, I will teach you. Very well. Undead clerics. Kindling is the art of through kindling. Oh, yeah. Come again. The effect. Ah, y también tengo para abrir la puerta. Por mi... yeah. Ah, your face. I don't know. Going hollow could solve quite. but well, there are a few collected bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, coveting thy neighbor is only youth. What don't try it? Don't you? You'd bet unless you. How did that spill now? Though he left for the undead, but serves him right. If I hope he enjoys. Este hombre es el hombre de los spoilers. No, si le damos el nombre de guardián, a la guardián, ¿eh? No,
Whoa. Por los pelos. Ahí no hay nada. Por aquí. Eso es lo que podríamos hacer. Jerónimo. Bueno, no salió como quería, pero tampoco se me falta. Sí. ¡Ostras! ¡Ah! Ya basta. Ese cráneo se va, se va, se va. No volveremos a verlo. Ah, no, se paró. Ahí hay más. Así que paso. Y yo creo que por aquí. Sí, hay más. Hay un arma también. Ya lo cogeremos adelante. Ese cuervo es el que me trajo hasta aquí. Y es el que espero que me lleve de vuelta. Vale, y en teoría soltando cosas nos dan otras cosas. Ah, pero creo que requería cargar la partida. Así que
Ya lo haremos. Adelante. Volando vengo. Creo que esto va a ser demasiado difícil para estas alturas de la partida. Pero hemos venido a jugar. Ellos con antorchas. Que queman. Son muertos de hambre. Que queman. Y bastante más. Oh. L. No está rochado. Pues sí. Sí. Dan duro. ¿Qué tal si empezamos por poner una armadura que nos dé más protección contra el fuego? Muy bien, y ahora vuelta a empezar. Creo que la primera vez tarda más en llevarte, pero el resto va más rápido. Veamos si es así. Sí. Vale. Tan chapapote al bori. ¡Ostras! Está loco, pero mucho. Si me hace otra de esas me mata. Y sobreviví por la armadura. Vamos a ver. Oh, si no estaba más que muerto. Pedazo combo. No me acordaba de que empezaba así ya. La primera en la frente. Ah, guay. Que no está solo. Uf. Ah, vale, las explosiones son por encima. Joder. Dios, ¿cómo le doy a este tío? Joder. Obviamente el fuego
bastante. Andaría a meterme aquí. Esta humanidad se va a perder, pero va. Clarísimamente. Adiós. Vale, suficiente. Vamos a que nos destrocen otra zona. Dale un golpe, por Dios.
paredes. Tu mayor enemigo. Muy bien, la mala gente. Oh, still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? Bueno. As you can see, I am stuck without recourse. Please, I have duties to fulfill, and I will reward you handsomely. Well, I am certain you stand to benefit. Please. Well. Venga. Por las risas. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee you a reward. Only later. Yes, very sorry. I've just been freed. I am free. Now I can get back to work. No, es sospechoso. ¿Qué va? Now I can get... Ya solo pensando lo que viene ahora, me está dando una pereza. Que creo que antes de ir a la campanita, me voy a ir por otro camino. O puedo intentarlo y ver qué pasa. Me arrepentiré de ir a por tu cola. Lo tengo más caro. ¡Ah! Bien. Joder. ¡Qué asco! Tenía que haberme... parado a descansar en una hoguera más cercana. Ah, ya que estamos aquí podemos aprovechar para ver al hombre sospechoso. Oh,
She's stuck keeping that bone. Sad, really. They probably cut her tongue out back in her bed. How do these martyrs? I'm not up. Ahí lo está. Ah, hello there. I have your reward. Please, accept it. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you? Well, let's not be greedy now. By the law, but there are methods. Most fools have now. Who do you Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Si es que es cantosísimo. Vale. Por la gárgola. De decir que parecía más asequible de lo que recordaba. Así que definitivamente solo lo tenemos aquí ahora. Lo que más parece ahora mismo es el hecho de tener que volver a matar a los pitiños de aquí. Bueno, espera. Viendo la animación que hizo el otro antes, es posible que el mago ya no aparezca. Muy bien, sabe. Sí, no está. Vale, mucho más sencillo. ¡Oh, no! Mierda, que también salen de aquí. Las presas, lo que he tirado, eso. ¿Saben trepar? ¡Saben trepar! ¡Qué bien! Ah, vale. Pega duro con. Pega duro con la cola y con el hacha. Con todo en general. Au. Joder. Amiga.
que además tiene muy mala hostia. Me gusta el picante. Vale, sí, tú también sabes con qué. Ya comparto, ya el concepto. Au. Muy bien, sabéis el juego. Bien. Me voy. Bien, ven tú. Mierda. No. El ansia me pone. Vale, voy a limpiar hasta la puerta y voy a grabar ahí. El siguiente capítulo será directamente la batalla contra las gárgolas. Parte positiva, ya tenemos su cola. Que requiere una burrada de fuerte destreza. Bueno, no mucho más porque tengo la burrada. La verdad es que no parece tan buena, ¿no? Ay. Si llego a matar una de las dos, la otra, que siempre sale ya sin cola, es sencilla, solo hay que ir dándole vueltas por detrás y acaba cayendo. El problema es cuando están las dos a la vez, y eso es infernal. A ver, requiere limpiar poco a poco. Ahí bien. Poco a poco no me ha gustado. No me ha gustado nada. Thank you.
es para darle de comer aparte, sí señor. Bueno, como quiero entrar en el combate con la mayor cantidad posible de frascos sin usar, lo que voy a hacer es curarme usando la humanidad. Corre el riesgo de perderla, pero bueno. Y hasta aquí por hoy.